Bueno, buenas tardes, noches ya, o noches mejor dicho. Pues bueno, antes de que sea más tarde, quería transmitir esta tarde, pero al final, por H por B, no he podido. Lo voy a seguir un ratillo con el Isar, que ha dado ahí el gusanillo de los RPG retros, ahora mismo. Ha pillado ahí... Creo poco a poco voy recordando cosillas, pero estamos ahí, que no sé muy bien ahora mismo qué hacia dónde ir o qué hacer. No recuerdo mal, tratando, voy poniendo esto, y no recuerdo mal el famoso casco ese de la visión que nos comentó el tipo este verde que estaba en la cabaña. Creo que lo tiene un caballero que está al norte de la misma región de esta, la cabaña. En cada mano. No sé si tendrá algo que ver con él. Aquí o no. La verdad. Acción. No voy muy para allá. Vale, no puedo gastar mucho dinero porque también recuerdo que tenía que comprar... recuerdo mal algo que me servía para las puzzles. Tengo que encontrar el antes. No lo encontraba cuando no quería. Y que ahora seguramente no lo encontré. ¿Cómo no? Sí, mira. Por cierto.
O sea, que hermano, pasar como ayer. Creo que está todo aquí en Osgiroth. Pero el médico este que me curó a mí, que muy bien. Bueno, nada, ahora mismo. Vale, no, aquí ya cambio al food a gas. No me interesa cambiar de región. Lobo. Esta es la cabaña. Que por cierto, vale, lobo. Hombre que me decía lo del lagarto invisible. Bueno, sí, el nombre del hombre lagarto invisible es Rolf, porque es el que me da los anillos contra el fuego de los dragones. Bien, y ahora el caballero al estaba en una zona de arbusto del norte de esta región. Es que seguramente me va a dar pal pelo. Me da a mí la impresión. Era F8. Hay que guardar. Pero es que va a estar 1000 de oro para guardar. No sé si tendré suficiente fuerza que
Puesto cargar. No, no sé si he puesto cargar. Guardar. Por si las. ¿Y qué puede que haga? A pillar dinero e ir al pueblecito este que estaba ahí justamente en el límite de del mar, el límite de los Girioz y Ozaria. Quiero recordar que ya había un armero que me vendía mejores armas. Eso sí, me voy a dejar ahí todo el dinero. Puesto esta hora. Había puesto la tablet, así que si alguien entraba, básicamente no lo iba a ver. Ver dónde era. Y... sí. No estaría mal también ir por ahí farmeando... farmeando orcos o enanos. Para ver si me sueltan un poco de dinero. En el mismo lado donde estaba, en la casa del médico. Creo que allí... Puedo que ha dado... Bueno, claro, pero no tengo dinero. No tengo. Que me ha molestado. Tendré que
buscar el dinero y dar media vuelta. Como no, la gente está. He perdido la casa de vista aquí. Vale, dinero. Está aquí. ¿Y dónde estaba el dinero? Que si derroto al caballero tenga dinero, digo. Vas a casa del médico. Casa del médico. Venga. Malo es que no puedo vender las cosas que tengo. Ahora estaría. Tengo 8.000. Mil. Más dos, más dos y. Thank you.
A ver. No, no veo una mierda. Voy a encender la luz. Uf, cabra de leche. Lo cargo más rápido. Voy a perder la referencia. Y no voy a encontrar el jodido punto. Ahora estoy totalmente perdido. Estoy aquí, o sea que tengo que ir para el norte. Y aquí. Ya perdí mucha práctica en esto de... En los juegos de rol, en el JDR, de Afer Ergón, de los maníacos del calabozo. Vale. Ah. Oh, no. No. Por. Espera. Acostumbrado ya a las guías, en las brújulas y demás. Me daba bastante bien esto. Perdía, vamos, y queriendo. Y ahora ya... colado. Un calado de camino. A ver, pues tengo un momento. Y es que queda. En esto, cuando le da un poco la gana.
Ahora ya he gastado. La falta de dinero que hacer sería jugar un poco sucio. A ver si podría contratar a otro héroe. La energía psíquica. Venga, otra vez. No. Si no, eso tendré que hacer eso, farmear orcos o no sé. Licántropos ya veo que farmearlos, ¿no? Porque no dan ni un duro. Pensábamos que había una zona de Rudagast, también daban dinero, pero eran más duros.
Es la del médico. Está aquí al lado del río. Creo que esta vez no me desoriente. La maza. Sí, directamente comprar otra maza, ¿o qué? Pero con 5.000, ya con 2.000, eso, menos de 2. Quiero guardar. A ver. 18, que casi no llego hasta aquí. Tendré que farmear. Porque otra cosa no se me ocurre. Copiado. Thank you.
cerca del mar. Ay, por favor. Ya está, ya me voy a pasar. Le voy a dar al F1 en vez de F2. Mal voy. La casa donde conseguí el cofre de el dinero. Voy de 100 al 100. Parece que hay que alejarse del pueblo para que se respameen los orcos. Gracias. Bien. Por ahí un rato en el norte. Voy a mirar a ver si por estos zarzales hay hielo.
¿Cómo sería esto?
Creo que tiene. Pero este, básicamente, es un traidor. Es decir, me hará igual que el Porvio. Y me voy a dormir, se largará con parte del dinero. Aquí lo puede hacer bastante tirado. Básicamente, matarme. Darle o ponerle el primero para que la palme cuando ataca el caballero.
basura. Este que... poco. No, ni siquiera tiene... tiene hechizos, ¿sabes? Cabo y ha perdido el rumbo. Más golpe se lleva, creo. ¿Alguno? Falta la armería, a ver qué puedo comprar. La maza, por supuesto. Y directamente comprar otra. Un escudo. Espada.
muy bien. Hay que comer. Claro, comer. Llevando el Targan, se estaba ya llevándolo lo más duro. A ver si consigo cambio posición. Bien, genial, lo maté. Menos mal. Uf, costado. A ver cuánto dinero me da. Oh, bastante. Y me ha dejado prácticamente sin vida. Puedo pegar algo. Es que no. Hay un pelín. Vale, genial. Ya tengo el casco. Casco de la verdad, ¿no? O algo así. Y bastante dinero, hombre. Si lo sé, me gasto el dinero en más armas. En armaduras. Pero bueno. A ver, esto. Ah. Ouch. Vale, o sea que es un casco que sirve para ver. Al hombre lagarto, pero no creo que de armadura.
Bastante hecho polvo. Bueno, llevo una hora de transmisión. Cuando tenía que ir a cenar, digo, bueno, así consigo al menos derrotar al caballero. Y bueno, ya que lo he conseguido, pues voy a guardar por aquí, gastándome 1000. Ahí están. Anda, me dice. No recuerdo tampoco si había algún sitio donde se pudiera guardar sin tener que gastar dinero. Ya digo, no soy esa Barcania que guarda sin gastar puntos de experiencia en los templos. Aquí me duele, ¿eh? 1000, joder. 1000 es dormir en una posada o comer dos veces, dos veces en la posada. Cuesta 500 y pico. Bueno, hay otra que salir. Y bueno, lo voy dejando por aquí. Voy a Voy haciendo transmisiones tan cortas de este juego, no voy a ganar dinero para las partidas salvadas a mí. Pues nada, dicho. Hay alguien por ahí por el chat. Nos vemos otro día. En Castro. Hola, Warka, no te había visto que estás por ahí. Venga, pues luego nos vemos por el Discord. Hasta luego.